Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de charla con Escanda. Muchas gracias por su puntualidad. En unos momentitos vamos a empezar. Bienvenidos y espero que disfruten de esta charla de inteligencia artificial y cómo aplicarla.
Hola, disculpen por los problemas técnicos. Ya está todo listo y ya podemos iniciar con esta transmisión. Los dejo con Francisco, quien nos va a hablar un poco más sobre este tema. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Román. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, lo que vamos a hablar a continuación es un poco de lo que es la inteligencia artificial, un poco de su historia, algunos temas o algunos ejemplos en diferentes sectores y un caso de uso como para poder ejemplificar un poco más a detalle lo que es la elaboración de la inteligencia artificial. Y bueno, comenzamos. Como tal, existen como tal muchos conceptos alrededor de lo que es la inteligencia artificial y es una definición hasta cierto punto difícil de hacer, porque, por ejemplo, ¿hasta dónde podríamos considerar que un proceso es inteligente? Es una cuestión un tanto subjetiva. Bueno, cada vez esta brecha de lo que consideramos como inteligencia se va cerrando. Es decir, antes visualizábamos difícilmente que a un teléfono celular le podríamos decir con lenguaje natural que buscara, por ejemplo, cómo iba a estar el clima de hoy. Sin embargo, esto ya es una realidad y un teléfono que no haga esto lo percibimos como que no es una tecnología actual. En sí, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear procesos complejos, tal cual lo harían las personas. Es un concepto que ha tenido inicio en varias décadas atrás. En 1956 nació el término que fue acuñado por el científico John McCarthy al tratar de definir el parteaguas de la inteligencia de las máquinas, que quizás suena como un concepto sacado de una película de ciencia ficción, pero hoy en día la inteligencia artificial es una realidad y está enfocada en realizar ciertas actividades derivado también de la evolución de nuevas tecnologías de software y de hardware cada vez más capaces. Podemos ya hablar de inteligencia artificial para lograr un aplicativo en diferentes tareas de la industria o de las actividades del día a día. En términos generales, los que busca la inteligencia artificial es aprender de forma automática a través de entrenamientos de modelos analíticos en torno a la información propia de las empresas para enfocarlos al objetivo de la organización. Como tal, el núcleo, digamos, de la inteligencia artificial son los algoritmos analíticos o probabilísticos en los cuales pues, va buscando que un modelo aprenda para poder hacer, por ejemplo, predicciones. Como tal, las técnicas de la inteligencia artificial se caracterizan por tres grandes aspectos. El primero es que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos. El segundo es que detectan relaciones entre variables que a lo mejor un humano difícilmente podría percibir. Y el tercero tiene un altísimo poder de predicción. A su vez, podemos hablar de cuatro tipologías de la evolución de la inteligencia artificial. La tipología, por ejemplo, de las reactivas, que es cuando la inteligencia artificial puede realizar un accionable en función de lo que ve y de cómo fue entrenado. Bueno, hoy en día la mayoría de las empresas, digamos, que genera este tipo de inteligencia artificial a través de sus fuentes de información, de toda la información que tiene, le va dando al modelo qué es lo que quiere aprender. También existe, por ejemplo, la siguiente fase de la evolución de la inteligencia artificial, son aquellas que tienen memoria limitada. Como tal, su nombre no hace referencia a la cantidad de memoria física que utilizan estos dispositivos, sino a su capacidad para registrar o recordar experiencias pasadas para aplicarlas en sus decisiones. Un ejemplo es el de la conducción automática de algunos automóviles que ya ahorita salen al mercado, o también, por ejemplo, los asistentes virtuales, que vamos a hablar un poquito más adelante. El siguiente punto de la evolución de la inteligencia artificial son los que están basadas en la teoría de la mente.
La teoría de la mente es un principio psicológico en el que sostiene que todos los seres vivos pueden tener emociones y pensamientos que afecten a su comportamiento y afectarán a las decisiones que tomen. Y en este sentido, la inteligencia artificial tendría la capacidad de procesar emociones y exponerlas al entorno y en base a esto tomar decisiones. Digamos que aquí estamos en una etapa experimental, ya que pues sí podemos percibir emociones de, por ejemplo, de los clientes o de personas, pero no es como tal tanto intuitiva, sino más bien es al aprendizaje que le hemos pasado al modelo para que vaya aprendiendo y detectar las emociones que tienen los clientes o las personas. Y la última categoría de esta evolución de la inteligencia artificial es la conciencia de sí misma, que sería como el máximo nivel de inteligencia, ya que sería como lo más cercano a las capacidades de un ser humano, que viene, es un punto para el que todavía falta mucho tiempo en llegar. Su desarrollo está íntimamente ligado a la comprensión de los mecanismos del aprendizaje, de los algoritmos que forman la inteligencia artificial y de la capacidad de utilizar las experiencias pasadas para generar una mejor respuesta a los problemas. La inteligencia artificial cobró como más fuerza y más fuerza en términos de, digamos, de fama, de que más personas fueron conociendo cómo se desempeñaba. Cuando en 1996 se generó una se generó como para poder jugar ajedrez y se desempeñó más que nada para jugar ajedrez contra el campeón mundial Gary Kasparov. Y bueno, cuando se dio este enfrentamiento había como muchas dudas de si una inteligencia artificial podría llegar a ganar a un profesional en ajedrez, ya que adicional a un tema de estrategia, pues también se requiere de creatividad para hacer los movimientos. Y este rasgo es difícil como asociarse a un algoritmo. Y bueno, el primer juego que se llevó a cabo, la máquina perdió contra el campeón mundial. Sin embargo, en un segundo encuentro, y mientras el equipo de IBM en este caso utilizó una mejora en el procesamiento, la máquina pudo ganar. Deep Blue fue una inteligencia específicamente hecha para vencer en ajedrez a un campeón mundial y se ocupó para ello un conjunto de 150 procesadores, algunos de los cuales tenían un procesador de 120 GHz. Y esto permitía valorar alrededor de 100 millones de combinaciones posibles, y esto por segundo. También se utilizó un algoritmo llamado Minimax, el cual consiste en maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas en cada jugada, para de esta forma evaluar cuál era la mejor jugada a realizar. Adicionalmente, se utilizó una base de 700.000 registros con las mejores jugadas de la historia. Y bueno, en el primer enfrentamiento, Kasparov ganó 3 partidas, empató 2 y perdió 1 frente a la máquina. Sin embargo, esta primera victoria de la máquina significó la primera vez que una computadora vencía a un humano en su ramo. Tras esto, el equipo de IBM desarrolló una mejora en el procesamiento, llegando a analizar 200 millones de jugadas por segundo y logrando de esta forma derrotar al campeón mundial 2-1. Otro ejemplo del aplicativo de la inteligencia artificial es, por ejemplo, en el juego de Go. El juego de Go es otro ejemplo que, a diferencia del ajedrez, significó un juego más complejo. Bueno, para los que conozcan el juego de Go, es un tanto parecido al ajedrez, solo que con diferentes temas de movimiento. Y bueno, significó un reto más complejo, ya que las posibilidades en cada movimiento eran superiores a la del ajedrez. Mientras que en el ajedrez, para cada jugada hay una posibilidad de con más o menos 30 movimientos en promedio, en el juego de Go se extienden a 250 jugadas, que va aumentando de forma exponencial, significando así un mayor reto. Además, las posibilidades eran tan grandes que no existía como tal una base de datos con las mejores jugadas, como pasó con el tema del ajedrez. Adicionalmente, el juego supone una respuesta intuitiva que es como imposible para definirse mediante un algoritmo. Sin embargo, en el 2015 fue creada la máquina AlphaGo con el objetivo de competir contra campeones mundiales.
De hecho, hay un documental de esto en Netflix. Bueno, me parece que en Netflix, por si lo quieren ver. Pero bueno, esta máquina tenía una amplia gama de herramientas de aprendizaje automático, como redes neuronales de 13 capas diferentes que constituían 260 mil neuronas. También tenía algoritmos de aprendizaje guiado, aprendizaje con refuerzo y la incorporación de deep learning para detectar, por ejemplo, la posición de las piezas y de ahí resolver los movimientos. Como funcionaba esta máquina, era a través de combinaciones predictivas probables con base a una posición inicial, devolvía como resultado los movimientos más prometedores. Es decir, la máquina contestaba la jugada en función de todas las combinaciones de movimiento y escogiendo el que más que más probabilidades tenía de ganar. Otro ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial es, por ejemplo, en el juego de Jeopardy, que para esto el equipo también de IBM desarrolló un software llamado Watson, que en el 2011, a través de la ayuda del análisis de lenguaje natural, pudo ganarle a concursantes humanos. Y bueno, cómo funcionaba este algoritmo es que en base a ciertas bases de información, lo que hacía era buscar la pregunta que se hacía, bueno, en este caso en el juego de Yo Perdí, era buscar las respuestas y las buscaba en base a las fuentes de información en función del lenguaje natural y de ahí extraía como que las preguntas y contestar de forma correcta. Bueno, hasta aquí son como algunos de los ejemplos que más auge han tenido en la historia de la inteligencia artificial. Como tal, la inteligencia artificial tiene diferentes aplicaciones para diferentes sectores. Por ejemplo, hablando de asistentes personales, la inteligencia artificial puede interactuar con personas mediante el lenguaje natural. Por ejemplo, puede resolver las dudas de los clientes, automatizar y realizar tareas. Se pueden asociar al Internet de las cosas también. Y gracias a su reciente expansión, podemos encontrar estos asistentes virtuales en todo tipo de objetos y entornos como altavoces, aplicaciones, smartphones, relojes, algunos productos electrodomésticos, automóviles y sistemas operativos. Ejemplos de estos sistemas son Alexa de Amazon, Siri y Cortana. Según avanzamos en la actualidad, los asistentes virtuales están cada vez más metidos en nuestra vida diaria. Los utilizamos cada vez más. Y bueno, según un reciente estudio, los asistentes virtuales son usados por un 42% de la población en Estados Unidos y en Reino Unido. Además, más de una tercera parte de la población activa tecnológicamente hablando, usa más de una vez al día esta tecnología de asistentes virtuales. Digamos, en la parte de los bancos, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, al generar algún algoritmo de aprendizaje automático que con ayuda de información definida pueda aprender patrones en el comportamiento de compra y detectar un posible mal uso de cuentas bancarias y evitar de esta forma posibles fraudes. O también para automatizar procesos de entrega de crédito, se puede idear algún algoritmo que me diga qué clientes tienen mayor probabilidad de entender un adeudo o dejar de pagar y calificar estos prospectos para agilizar la entrega de crédito. Otro ejemplo puede ser un asistente que me diga en qué momentos es más factible generar una inversión de tal forma que minimice los riesgos y maximice el retorno. En la industria, por ejemplo, la inteligencia artificial se usa mucho para recomendaciones personalizadas para los consumidores, basadas, por ejemplo, en su búsqueda y compras previas o en otros comportamientos en línea. La inteligencia artificial es muy importante en el comercio para optimizar los productos, planear el inventario, procesos logísticos, entre otros. En la combinación, por ejemplo, con Big Data, la inteligencia artificial está dando a la industria un gran impulso. Las soluciones de software inteligentes pueden utilizar los altos volúmenes de datos generados para una fábrica para identificar tendencias y patrones que luego se pueden usar para hacer que los procesos de fabricación sean más eficientes y reducir su consumo de energía sin necesidad de la intervención del operador. Y a medida que aumenta el nivel de redes, un algoritmo de inteligencia artificial
podría aprender a leer entre líneas, lo que puede llevar al descubrimiento de muchas conexiones complejas en sistemas que aún no son evidentes para el ojo humano. En temas de salud, por ejemplo, actualmente se está haciendo un algoritmo con base en aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo no es otra cosa más que irle diciendo al modelo en base a incentivos, cuáles son como las mejores rutas. Y se está utilizando para rastrear la dinámica de flujo de contagios de COVID-19, por ejemplo. También ha sido como muy interesante otro proyecto que recientemente se hizo, en donde en función del patrón patológico de los tumores renales, la inteligencia artificial discrimina qué enfermos tienen un riesgo elevado de sufrir infecciones y cuáles no, y por tanto, con qué habrá que tomar medidas específicas. También la planificación del tratamiento también sería otro punto fuerte de la inteligencia artificial, basándose en toda la información del paciente y el desarrollo de miles de casos parecidos, podría planificarse el tratamiento más eficaz. En temas de transporte, la inteligencia artificial ayuda a trazar caminos más rápidos en un mapa con información en línea de la situación del tráfico, como lo hacen, por ejemplo, las aplicaciones de GPS como Waze o Google Maps. Otro ejemplo es la conducción automática, que a pesar de que apenas está en crecimiento este sector, hay desarrollos que brindan una asistencia de manejo por medio del reconocimiento de imágenes para detectar posibles situaciones peligrosas. En cuestión de logística, un claro ejemplo es el gigante asiático Alibaba. Bueno, en esta empresa ha logrado mapear las rutas de entrega más eficientes, lo que se tradujo en una reducción del 30% en la distancia recorrida y en un 10% en el uso de vehículos. En la parte de ventas, considerando la gran cantidad de datos que se pueden reunir de la navegación de Internet y de las compras en tiendas virtuales, no resulta sorpresivo que nuestros hábitos de consumo estén absolutamente identificados. Si además sumamos la inteligencia artificial, es comprensible que las máquinas puedan aprender sobre cómo y cuándo queremos comprar. Podemos incluso generar un algoritmo de recomendación basado en los intereses del cliente para poder llevar a cabo temas de venta cruzada y ofrecimiento de nuevos productos. Se pueden también analizar los intereses de los clientes de tal forma que podamos elaborar campañas dirigidas y personales para el aumento de las ventas. De cara a elaborar una buena estrategia de marketing, es de sobra conocido que cuanto más conozcamos a los clientes, es mejor. Por eso, lo primero es hacer una buena recogida de los datos de todo lo que ocurre en nuestro sitio web y en nuestras aplicaciones para implementarlas en una inteligencia artificial. Y no solo los que terminan en compras, sino todos los que simplemente visitan la tienda o marcan artículos favoritos o realizan cualquier otra acción dentro de la plataforma de ventas. La inteligencia artificial también puede contribuir a dar valor a estos datos, ayudando a realizar segmentos o construir perfiles que a su vez nos permitan brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios, de modo que repercuta en nuestras ventas. En educación, un asistente virtual podría ayudar a medir el rendimiento académico de los estudiantes con ayuda de un algoritmo que aprenda con base a fuentes históricas qué tanto es que un determinado estudiante ha aprendido o cuáles son sus áreas de oportunidad. Por ejemplo, se podría hacer un algoritmo que permita saber si un estudiante está a punto de abandonar sus estudios como para ofrecer un incentivo, como por ejemplo una beca y evitar la deserción. O también saber qué planes de estudio permiten un mejor aprovechamiento del aprendizaje del alumno. Y bueno, algunas otras menciones son, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la selección de candidatos en un proceso de reclutamiento de recursos humanos, en el cual podría ayudar a saber qué candidatos cumplen mejor con los requisitos de una determinada vacante y con esto disminuir tiempos y costos en la selección. A su vez, también podríamos detectar el sentimiento del cliente en las redes sociales de algunas personas según algún tema en particular. Es decir, podríamos
hacer que la inteligencia artificial detecte qué clientes estén enojados a través de, bueno, enojados de nuestro servicio o contentos de nuestros servicios a través de las redes sociales. Y bueno, esos son algunos aplicativos que hay de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Y para cuestión de la necesidad, para desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning, hablando de machine learning como un subconjunto de la inteligencia artificial, es fundamental primero plantearse cuáles son las necesidades que como empresa se esperaría cubrir con la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el automatizado de los procesos, el análisis de datos, asistencia a clientes, ayudar con un tema en particular al equipo, un proyecto de innovación, aprender y corregir errores que quizás para el ojo humano no es tan fácil de visualizar. Lo que hay que tener en cuenta es que un proyecto de inteligencia artificial en muchas ocasiones no ofrece un retorno inmediato, requiere de un tiempo y de desarrollo, así como de la capacitación del personal de la empresa para sacarle mayor provecho. Y la mentalización de los puestos directivos en las organizaciones también es clave para la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí me gustaría también conocer un poco más de ustedes. Si tienen alguna problemática o necesidad que creerían que con la inteligencia artificial se puede ayudar a resolver, o si tienen algún comentario que pudieran compartir, se los agradecería mucho. Gracias, Francisco. Sí, como comenta Francisco, la idea de esta sección es que podamos platicar un poco más con ustedes, que nos puedan comentar algunas de sus dudas, algunas inquietudes que tienen con esta tecnología y su aplicación en sus empresas. Entonces, si quieren comentar algo, si nos quieren escribir, por favor, adelante, pueden levantar la manita. Y yo con gusto les abro el micrófono o bien escribirlo por chat y yo leo su pregunta. Entonces, adelante, estamos abiertos a platicar con ustedes. Veo que Berenice tiene una duda o levantó la manita. Te voy a abrir el micrófono. O si gustas escribirme tu pregunta en el chat. A ver, listo. Berenice, si gustas activar tu micrófono sin problema o escribirme tu duda. Listo, tenía el micrófono. El clásico tenía el micrófono apagado. ¿Me escuchan bien? Adelante, ¿verdad? Adelante, gracias. Por favor. Bajo la escuchamos mano. Perfectamente. Bien. Muchas gracias. Mira, yo estoy en una compañía de, bueno, ADM. ADM, que inclusive tenemos el servicio de ustedes, de Scanda. Y yo lo que requiero, ya se han acercado a alguien del equipo de ustedes y el equipo interno de desarrollo, pero quiero utilizar este tipo de herramientas para modelos predictivos o para el tema de precios, ¿no? Lo que le llamamos pricing aquí dentro de mi compañía, que es bajo el conocimiento de incrementos, bajas, elasticidades de precios, ¿cómo podríamos estar trabajando con ello? ¿Qué oportunidades vemos para elasticidades, modelos predictivos en incrementos de precios? Y ahora con esta volatilidad tan grande que tenemos, ¿no? Y con tantas variables en el mercado,
Nosotros trabajamos con, somos uno de tantísimos o de un número inmenso de competidores en el mercado y están constantemente viendo cambios muy fuertes con ciertas variables que es justo el tipo de cambio, que es justo los precios de los granos y demás. Entonces, quiero ver de qué manera o qué buena práctica por ahí hay sobre modelos predictivos para incrementos de precios y elasticidades de precios, si esto se puede usar. Gracias. Sí, claro, gracias por el comentario. En sí, pues sí, existe una gran variedad de modelos que podríamos utilizar para la cuestión del tema de manejo de precios. Por ejemplo, podríamos desarrollar algún algoritmo que me diga qué clientes les afecta más un cambio de precios y en qué medida para saber este tema de a cuántos clientes afectaría el que incremente mi precio o cuántos clientes se beneficiarían si bajo por un tema de oferta. O también podríamos ocupar las variables de entorno que nos comentas para saber a lo mejor un tema de pronóstico, qué tanto podríamos elevar un precio o qué tanto se va a elevar más bien en un tema de pronóstico. No sé si hacer eso quieres como asociarlo a este tipo de herramientas. Sí, va por ahí mi pregunta, ¿no? Yo sé que sí se trabaja con esto, yo trabajo con los modelos modelos de información, toda la data, ¿no? Para la primera parte de BI, que es la lectura. Pero sí, ya quiero avanzar, o ya requiero avanzar a predicción y a modelos, ¿no? Con estas variables. Entonces, pues no sé, finalmente creo que hay variables internas, externas, que tendríamos que estar incluyendo. Y mi otro punto es, ¿y qué tan acertados, ¿no? O qué tan predictivos o buenas predicciones, o de qué depende esto, ¿no? De la información, de la data, de muchos, de muchas variables, o de la data de muchos periodos, vamos, todo, no sé, qué tan robusto tiene que ser la información que tengas para que puedas utilizar o aplicar la inteligencia artificial. Ok, sí, pues sí, como tal, como se trabajan a partir de algoritmos predictivos, sí es de esperarse que tengan como un cierto factor de margen de error. Sin embargo, con toda la información que tenemos, podríamos tratar de discernir para encontrar como un valor óptimo aceptable de error y con ello poder trabajar con el modelo. Pero sí, depende de diferentes factores, como por ejemplo la información que tengamos, qué tanta información podamos adquirir. Que entre más historia tengamos, pues es más preciso el modelo. Y también depende de, por ejemplo, de la limpieza que tengamos de la información. O sea, qué tan limpios están los datos a la hora de meterlos en el modelo. Entonces, con esto podríamos como reducir el tema del margen de error. Entonces, pues sí, para ello es importante como analizar de forma descriptiva los datos para saber qué podríamos cambiar o transformar en las variables y meter al modelo para reducir el tema del margen de error. Entonces, para ellos como es importante el analizar la información de forma previa y saber qué tipo de objetivos es lo que queremos alcanzar. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí tengo otra pregunta de Ivonne Beltrán y dice, ¿la inteligencia artificial va a sustituir las cookies de los sitios web? Pues no creo que sea tanto como sustituir. Más bien yo creo que sería como reforzarlas o, bueno, saber cómo es la navegación del cliente y utilizar esta misma información para poder predecir el comportamiento en base a la navegación del cliente.
sea, es como un tema de poder reforzar mis temas de cookies. Listo. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir respecto al reconocimiento de refacciones e inventarios? Bueno, actualmente pues sí hay una mayor factibilidad de generar algún algoritmo de reconocimiento de imágenes que con base a cierta información como podría ser videos o capturas de algún celular, por ejemplo, entrenar un modelo para que sepa qué refacción está visualizando. O sea, es decir, a partir de la información que tenemos disponible de las imágenes, hacer que el modelo aprenda para decirle qué imagen es la que está visualizando y así poder clasificar estas refacciones. Pues hoy en día es como muy, muy fácil realizarlo, ahí depende también de la cantidad de información, la cantidad de piezas o refacciones que queramos analizar para este caso. Pero sí, hoy en día es un proceso que se puede seguir a través de la inteligencia artificial y se puede generar como un aplicativo, por ejemplo, una aplicación que se abra, digamos, en el celular y a partir de esta aplicación detectar qué es lo que está visualizando, qué pieza o qué refacción está visualizando para, no sé, para algún tema de inventario, por ejemplo. Entonces, sí, sí es muy factible el ocupar la inteligencia artificial para este tipo de detección de imágenes. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más tenga otra duda. Si alguien más quiera participar con algún comentario, adelante. Bien, parece que no tenemos ningún otro comentario. De igual manera, si surge alguna duda en el transcurso de este webinar, con gusto lo vamos a aclarar. Miren, aquí tengo otra. ¿Qué tipo de algoritmo recomiendas para analizar en tiempo real los datos de un monitor de signos vitales? Pues ahí sería cuestión, por ejemplo, de... quizás para términos de tiempo real, primero sería como cuestión de generar el modelo para que aprenda creo que sería como un árbol, como un tema de deep learning con redes neuronales y a partir de la información que le damos para que aprenda el modelo, ya que tenemos como definido el algoritmo, ahora sí ya lo podemos aplicar de forma en línea. Y lo que aquí ya... Eduardo, perdón, aquí Eduardo nos complementa y poder retroalimentar el funcionamiento de la máquina de anestesia, hablando del reconocimiento, ¿no? Sí, como tal sería utilizar, bueno, yo recomendaría una red neuronal por la complejidad que tiene y por la capacidad de detectar patrones ya sea de movimiento o de imágenes. Y en base de esto, pues ya hacerlo de forma tal que reconozca los comportamientos en línea y de ahí pasarlas a un aplicativo. Perfecto, Francisco. Pues no tenemos ninguna otra duda por el momento. Muchas gracias a todos por su participación y podemos seguir con este webinar. Ok, gracias. Me comenta que sí es posible hacerlo en tiempo real. Sí, sí se podría hacer en tiempo real. Como lo comentaba, más bien... lo primero que se debería de hacer es el entrenamiento del modelo y para ello pues sí necesitamos como una información histórica o una información que ya tengamos para que cuando lo implementemos de forma en tiempo real pueda responder de forma ágil. Ahí también dependería de la estructura que tengamos
para hacer las respuestas de forma rápida. Pero sí se podría implementar en tiempo real. Bueno, perfecto. Entonces, eso era todo. Muchas gracias, Francisco. Sí, gracias a ti, Bruno. Y bueno, para continuar, a manera de caso de uso, escogimos un ejemplo para platicar en términos generales cómo funciona el desarrollo de una inteligencia artificial. En este caso, tomamos como ejemplo la generación de un modelo de recomendación. Un modelo de recomendación de productos. Para empezar, debemos de tener en cuenta cuál es nuestro objetivo principal, que este es encontrar con base al comportamiento del cliente el producto más probable a comprar, y esto con base a comportamientos de consumo similar en otros clientes, dentro del escenario de una tienda de productos electrónicos. Para empezar, existen dos necesidades o dos vertientes que debemos de tomar en cuenta. Y es, ¿qué buscamos o esperamos como clientes? Como clientes buscamos o nos interesa sentirnos como parte de la empresa. Y por ello solemos esperar a que las tiendas recuerden qué compramos, en qué estamos interesados, y con base a esto nos gustaría como recibir recomendaciones de nuestros productos de interés y basado en nuestras compras anteriores. Por ejemplo, si yo suelo comprar seguidos productos para hacer ejercicio, a mí me interesaría que me lleguen información o publicidad de productos innovadores que no tenga actualmente y que me llamasen atención. Esto hablando en el ámbito de productos para hacer ejercicio, por ejemplo. Como empresa, lo que buscamos es incrementar las ventas de los productos y conocer cómo se puede mejorar la experiencia del cliente. Conocer al cliente y sus intereses para potencializar las ventas y saber también qué productos podría recomendar en el caso de que quisiera hacer una oferta sobre diferentes productos. Por ejemplo, si en una tienda la gente suele comprar mouse óptico después de comprar una laptop, entonces podría potencializar mi venta de mouse enviando publicidad a los clientes que ya sé que compraron una laptop. Con toda la información que guarda una tienda de electrodomésticos, lo podríamos meter a la licuadora de Machine Learning para poder elaborar un modelo de recomendación de productos, considerando tres escenarios principales, que es la relación de usuario-producto, que se refiere a generar aprendizaje a partir de las relaciones que sabemos que tiene un cliente respecto a su historial de compras. Si, por ejemplo, que yo soy un cliente que siempre compra, por ejemplo, videojuegos o consolas, el algoritmo de inteligencia artificial podría predecir en qué momento puedo volver a comprar otro producto y cuál sería este. O siempre que compro un videojuego, a lo mejor también compro accesorios telefónicos. Entonces, para mi siguiente compra, un algoritmo de inteligencia artificial me podría mandar una publicidad de accesorios de teléfono. En cuestión de la relación de usuario a usuario, tomamos la información histórica de los clientes de tal forma que se crean asociaciones con base a comportamientos de otros clientes similares al mío. Por ejemplo, mi comportamiento de compra de videojuegos es muy similar a otros clientes que adicionalmente compraron, por ejemplo, un acelerador gráfico. Entonces, partiendo de esta idea, como otros usuarios que comparten el mismo comportamiento mostraron un interés de un acelerador gráfico, existe evidencia significativa para decir que también a mí me podría interesar comprarlo. Y así se van armando las reglas analíticas que significarían en productos de recomendación. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no tenemos información del cliente? Porque quizás es un cliente nuevo. ¿Qué podríamos hacer para recomendarle un producto? Podríamos partir de la idea de que, en cuestión histórica, frecuentemente, por ejemplo, la compra de un celular está acompañado de la compra también de accesorios como audífonos o manos libres. Entonces, a partir de esta información, de este conocimiento, cuando hace la primera compra el cliente, podemos armar diferentes vertientes para empezar a ofrecer productos relacionados a esa compra e incentivar a que el cliente siga comprando y de esta manera empezar a generar información sobre el cliente. Otra forma de vender a los clientes nuevos es que, por medio quizás de variables externas propias del cliente, como la ubicación, el género, la edad,
podamos saber cuáles son los productos estrella y comenzar la publicidad a partir de esto. Es decir, a información que sí sepamos del cliente, voltear a ver la información de clientes ya conocidos y empezar a categorizar mis productos para hacer la recomendación. Y bueno, todo esto con base a algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa si quisiera incentivar la compra de un producto nuevo? ¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudarme a saber qué clientes pueden comprar ese producto? Bueno, una de las cosas que se podría hacer es identificar si el producto es similar a otro que actualmente se tenga en el mercado y asociarle los mismos atributos en relación a los intereses de clientes que ya tengo identificados que van a pedir ese producto similar. O bien hacer encuestas para saber qué clientes son más propensos a comprar ese producto nuevo. Y mediante la inteligencia artificial, detectar cuáles son los candidatos más propensos a la compra de ese producto. Y bueno, algo relevante que hay que tomar en cuenta es saber si tenemos la información que debemos para hacer lo que queremos. O bien, prever con información que ya tenemos disponible qué tipo de algoritmos podemos construir. Para este ejemplo, en sí, la información que debemos de tener son las transacciones de los clientes, qué tipo de producto o productos compró, la fecha del movimiento, los costos, tener identificado qué cliente es, ya sea con el correo o con el nombre o con algún ID. Y entre mayor historia se tenga, es mejor. Algunos expertos recomiendan que para este tipo de modelos de recomendación, al menos deberíamos de tener de 2 años de historia. Partiendo de un escenario definido, podríamos decir que tenemos la información del comportamiento de cliente, del comportamiento de compra que tienen los clientes. Es decir, actualmente podemos evaluar cómo se comportan los clientes previo a generar el modelo. En este escenario podemos visualizar a un cliente X, por ejemplo, un cliente llamado Pedro, que a lo largo de su vida con la tienda ha comprado, por ejemplo, un mouse, una computadora, un monitor, unos audífonos. Y si volvemos a ver a otros clientes con este mismo patrón, podemos visualizar que en su quinto movimiento, en mayor proporción, compraron una cámara fotográfica. Entonces, un algoritmo puede aprender a que si detecta este mismo comportamiento, existe evidencia suficiente para apuntar que el quinto producto a comprar va a ser una cámara fotográfica. A su vez, podemos relacionar a que en cuestión de frecuencia, por ejemplo, también podríamos detectar que la mayoría de las veces que se compran unos audífonos también se suelen comprar celular. Entonces, también podríamos evaluar esta recomendación. Existe también un algoritmo que se llama Market Basket, que lo que hace es que con base a frecuencias de movimientos, es decir, a la secuencia de compra, calcula cuál es el siguiente producto que va a comprar. Por ejemplo, la secuencia de productos que tenemos aquí de monitor, audífono, celular, si vemos que en un 75% se da, en un 75% de los casos que compran un monitor también compran unos audífonos y después compran un celular. Entonces podemos incentivar la compra de un celular en clientes que tienen una secuencia de solamente el monitor y los audífonos. Para la parte de requerimientos, como ya lo comentaba, siempre que se quiere generar un modelo, es importante saber cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero resolver, seguidamente saber con qué información dispongo y si esa información es suficiente para hacer los modelos que quiero realizar. Y adicionalmente, si se cuenta con la estructura necesaria o bien plantearse el generar un escenario más realista en función de la información de la que dispongo. Después, plantearse cómo es que tengo la información, ya sea en archivos planos, en bases de datos relacionales, en bases estructuradas, semiestructuradas o en datos no estructurados. Que para fines prácticos, las bases estructuradas son, por ejemplo, los archivos planos de CSV o los archivos de Excel o las bases de datos de SQL. Los archivos semiestructurados son, por ejemplo, los archivos de JSON que sacamos de diferentes páginas o páginas de redes sociales también.
Y los no estructurados son, por ejemplo, imágenes, libros, PDFs, videos. Para ello pues, es necesario como saber qué fuentes de datos necesito integrar, qué variables voy a necesitar. Y para este ejemplo en específico de la recomendación de productos, tenemos información de las ventas, los productos que ha comprado, las características individuales de cada producto, los precios, algunos datos externos como datos demográficos que están enfocados a información que deja el usuario como reseñas o comentarios del producto, historial de búsqueda, clics y pedidos que hace el cliente. Es decir, también a través de la información de reseñas, por ejemplo, de comentarios, podemos sacar información rica para meterla al modelo. O también en historial de búsqueda de los clics, de los pedidos que hace el cliente. Y bueno, ya que se tiene como las fuentes a utilizar, se extrae información relevante y se genera análisis descriptivos para encontrar qué variables son de mayor peso para el modelo y ver si es posible hacer transformaciones que nos ayuden a mejorar el modelo. En este punto también se puede evaluar si es necesario algún tema de normalizar las variables o de generar variables calculadas a partir de la información que ya tenemos. En esta parte también podemos realizar cómo tratar, bueno, podemos analizar cómo tratar los valores perdidos, ya sea imputarlos de alguna forma o evaluar si quizás los valores perdidos son necesarios para la construcción del modelo. Y el modelo como tal va a ser el núcleo de mi inteligencia artificial. Para empezar a generar un modelo es necesario evaluar qué tipo de algoritmos vamos a utilizar. Puede ser desde una red neuronal hasta un árbol de decisión, dependiendo mucho de la naturaleza de la información. Por ejemplo, si es una red neuronal, es importante ir jugando con las estructuras de las capas de tal forma que podamos hallar qué estructura funciona de mejor forma. Adicional a la variada entre las funciones de activación, ahí jugando con los diferentes metadatos inherentes al modelo para evaluar qué es lo que funciona más. Y esto se vuelve un proceso iterativo de ajuste y de prueba. Por la naturaleza del modelo de recomendación, podríamos utilizar lo que es un árbol de decisión, ya que lo que buscamos es una recomendación a partir de movimientos anteriores, pero podemos evaluar qué algoritmo nos da una mejor certeza. Una vez entrenado el modelo, lo que se busca es generar un aplicativo que esté consumiendo constantemente este modelo de recomendación, así de como los procesos previos del tratamiento de datos, para que pueda hacer recomendaciones con base a las interacciones que va dejando el cliente. Y bueno, siempre previo a la liberación del modelo, se sugiere experimentar la funcionalidad de este modelo en un ambiente de desarrollo, todo esto pues previo a la liberación del producto. Algunos desafíos y recomendaciones comunes en tema de calidad de datos. Bueno, como anteriormente comentaba, un desafío común es saber si contamos con la información suficiente para desarrollar los modelos que queremos. Con base a la definición, o más bien con base a nuestro objetivo definido, y en caso de que no dispongamos de la información, valdría la pena evaluar si se requiere generar primero un desarrollo que empiece a generar dicha información, o bien adecuar el modelo de inteligencia artificial con base a la información que dispongamos. Para el caso que estamos analizando, nos fue suficiente contar con una información histórica de 2 años de los movimientos transaccionales de cada cliente, con las variables de los productos que compró, las cantidades, los precios, las fechas de movimiento, y con esto se pudo generar el algoritmo de recomendación. Ahora bien, la información que tenemos está limpia desde la raíz. Lo que podríamos identificar como información no limpia es, por ejemplo, muchos datos perdidos, como no tener registrado el producto que el cliente compró, o datos incongruentes como caracteres alfabéticos en datos numéricos, como el precio, la cantidad de productos, datos que no hagan sentido y que pueda ser resultado de un proceso de captura manual. Y esto podríamos identificarlo fácilmente con la ayuda de análisis descriptivos, con valores frecuentes para cada variable. Con ello podríamos determinar si podríamos corregir estos errores, generando a lo mejor un proceso inteligente que los limpie, o bien evaluar si es necesario desarrollar
o hacer un desarrollo que homologue la información de raíz y evitar, por ejemplo, las capturas manuales y hacer, por ejemplo, mejor algunos formularios que emitan la información de forma sistemática. Pero bueno, en la práctica, al trabajar con plataformas de ventas en línea, estos errores se vuelven menos frecuentes y dan pie a que fácilmente el modelo entrene. Y bueno, para saber si es necesario recurrir a transformaciones de variables, si por ejemplo tenemos una gran cantidad de atributos que vayamos a meter a la licuadora del modelo, entre menos atributos sobre él tengamos, se vuelve más fácil de desarrollar un modelo. Por lo que si estamos ante una situación de tener grandes cantidades de variables, sería mejor el evaluar si podemos generar nuevas variables que resuman la información que tengamos. O bien, quizás tenemos muy pocos factores, pero tienen diferentes magnitudes. Por ejemplo, podemos estar hablando del precio del producto, que para este caso lo tenemos, por ejemplo, en miles, por los costos de los productos. Y adicionalmente tener, por ejemplo, una variable de porcentaje de oferta aplicada. Entonces, tenemos magnitudes diferentes que para un modelo de machine learning es posible que no las trabaje bien. Entonces, para solucionar este tipo de tema, es recomendable que se normalicen las variables. Esto es normalizar la magnitud del precio para estar hablando de un valor entre 0 y 1, por ejemplo, y hacer la equiparación de las variables. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si cambia radicalmente la información con la que cuento o con la que he entrenado al modelo? En ocasiones puede pasar que, ya que tenemos generado un modelo, incluso ya estando en productivo, se puede dar que la información cambie sustancialmente de forma diferente a como se tenía contemplado en la creación de mi modelo. Por ejemplo, que existan nuevos productos que no se tenían contemplados y que interfieran en la manera de cómo había aprendido el modelo. Para prevenir esto, se sugiere un monitoreo constante para saber si es necesario correr un reentrenamiento adicional en caso de que veamos que la precisión del modelo decrezca. Por ello, se sugiere que una vez puesto en marcha el productivo, se deberá de correr un monitoreo constante para garantizar su funcionamiento. Ahora bien, en la práctica, podemos tener no solo una fuente de información que consume el modelo previo a su generación. Se sugiere listar todas las fuentes de información, establecer un medio que funja como repositorio, en caso, por ejemplo, de que sean archivos planos, de los cuales exista un proceso que homologue y concentre esta información. Generar, por ejemplo, un data warehouse o un data mart para que en un ambiente productivo el modelo pueda consumir la información de forma más fácil y pueda funcionar correctamente, inclusive, digamos, para trabajar en tiempo real. Lo que haría el modelo es conectarse a través de mi repositorio de información y en base a lo que ya aprendió y en base a la información que está consultando, generar ya una respuesta. En resumen, antes de armar un modelo analítico, es importante tener armado un modelo de datos que reúna toda la información necesaria para el consumible del modelo y para el funcionamiento del proceso de inteligencia artificial. Algunas recomendaciones que podemos darles para el correcto funcionamiento de nuestro modelo son la homologación y la estructuración de las fuentes de datos, trabajar con datos históricos. Bueno, entre mayor sea la información que se tenga, para este caso la información de las compras, el modelo puede aprender de mejor forma qué es lo que quiere el cliente en este caso, qué es lo que quiere comprar. Generar también un análisis descriptivo para verificar la calidad de la información y las relaciones de las variables para considerar transformaciones. Y también monitorear información para gestar los posibles cambios o nuevas variables que podrían ser de mayor utilidad. Bueno, de vuelta al caso que estábamos ejemplificando, nos dimos cuenta de que sí teníamos la información suficiente, que era un histórico de 2 años. Pero bien, muy bien.
Bueno, nos dimos cuenta que teníamos la información de un histórico de 2 años de las diferentes transacciones de los clientes. Se tenía una estructura de datos definida y a pesar de que habían casos con información perdida, se ideó un proceso de preparación de la información para el entrenamiento del modelo. Y bueno, hablando desde la perspectiva de la preparación del modelo, los desafíos comunes que se pueden encontrar abarcan desde saber qué algoritmos analíticos se debería de utilizar hasta cuáles son las métricas inherentes al modelo para hacerlo más exacto. Es decir, es fundamental conocer cómo trabaja cada modelo y entender la información para poder elegir el mejor modelo que nos conviene. Para el caso de este ejemplo, escogimos un árbol de decisión porque, como lo comentaba anteriormente, un árbol de decisión es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basadas en el uso basado en resultados y probabilidades asociadas. Es decir, a partir de la secuencia que conocemos del comportamiento de los clientes, saber cuál es el siguiente producto probable para que un cliente pueda comprar. Y no solo ocupamos esta técnica de generación de árboles de decisión, sino también lo que se conoce como Random Forest, que no es otra cosa que generar una serie de árboles de decisión, cada uno de los cuales genera una votación, por así decirlo, de la recomendación final, y el resultado es la conglomeración de todas las votaciones individuales de cada árbol. La manera de comprobar que el modelo que seleccionamos funciona bien sería primero segmentar la información. Digamos, un ejemplo sería ocupar un 85% de la información para el entrenamiento y el 15% restante para hacer su comprobación. Si ya sé que, por ejemplo, Pedro compró un monitor y volteamos a ver las dos compras anteriores, si lo metemos al modelo, podemos ver si efectivamente pronosticó que Pedro iba a comprar un monitor y de esta forma asociar la certeza del modelo. Bueno, aquí tengo como un mapa de los pasos que se deberían de seguir para la construcción del modelo, en términos también de un semáforo que indica qué tanto esfuerzo y tiempo se debería de aplicar en cada uno de los pasos. El primer punto es, como ya lo comentaba, pues entender el objetivo. Para este caso, mi objetivo es recomendar a los clientes el siguiente producto a comprar. A su vez, además de definir el objetivo, es saber si tenemos la información suficiente para generar este modelo o qué información nos hace falta, y voltear a ver en dónde vive, ¿no? A lo mejor tengo esta información en diferentes fuentes, como a lo mejor en CSVs o en una base de datos de SQL. Entonces, en este punto es importante como visualizar dónde vive esa información y empezar a generar algún proceso que las recolecte, ya sea previamente la generación del modelo, hacer un data mart donde concentre toda la información, o también podríamos hacer que un modelo entrene para que genere procesos automáticos de extracción de esta información. Y bueno, en teoría es un punto que sugiere un esfuerzo medio y un tiempo medio, porque pues muchas veces es un poco subjetivo el tema de definir el objetivo o en base a la información que tenemos, o también puede pasar lo contrario, ¿no? Que tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer. Entonces, pues es un tema de esfuerzo y medio. El siguiente punto es definir mi criterio de evaluación, es decir, ¿qué factores o qué tipo de funciones podría utilizar para evaluar que mi modelo va a servir bien? En este sentido, también se define qué porcentaje de error yo esperaría aceptar. Y este porcentaje de error también puede diferir en función de mi costo. Por ejemplo, costo en función, no tanto en términos monetarios, sino también en términos de esfuerzo, en términos de riesgo.
Por ejemplo, para el caso que estamos analizando de recomendación de productos, si yo tengo un 85% de certeza, entonces quiere decir que a 15% de mis clientes le estoy recomendando mal un producto. Pero pues si yo le mando, por ejemplo, a mi caso que estamos ejemplificando, que era Pedro un monitor, que compra un monitor, pues a lo mejor quizás él no quería como tal el monitor, pero traducirlo a que fue un error, pues no es tan costoso porque quizás lo que va a resultar es que pues, no le sea tan llamativo la publicidad y no lo abra. O a lo mejor sí lo abre y esto puede implicar en una venta adicional, ¿no? A lo que estábamos esperando. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con un algoritmo que detecte los fraudes, si yo tengo un 85% de certeza, quiere decir que en un 15% de mis casos, a lo mejor voy a dejar de pasar fraudes y pues, eso, ello puede recurrir en un tema incluso de demanda. Entonces, en función a la naturaleza del modelo o al objetivo del modelo, es definir qué tanto error estoy dispuesto a aceptar. Por ejemplo, para el caso del monitor de signos vitales, pues a lo mejor si tengo una certeza muy, muy baja, entonces pues puede traducirse, ¿no? en un problema médico, inclusive de la muerte del paciente. Entonces, por ello es como definir ese criterio de evaluación. El siguiente punto que significa como en un esfuerzo muy alto es el tema de la preparación de los datos. O sea, lo que comentábamos de la limpieza de los datos, hacer análisis descriptivo para ver cómo está constituida mi información y realizar limpiezas o transformaciones para que el algoritmo pueda aprender de mejor forma. Algunos de los problemas que aquí podríamos encontrar es que, por ejemplo, tenemos diferentes fuentes de datos, que como lo comentaba, pues, podríamos solucionarlo con un algoritmo también de inteligencia artificial que extraiga esta información, o bien concentrar esta información en algún repositorio o alguna base de datos. Otro tema, por ejemplo, que podríamos encontrar son datos incompletos, que aquí sería cuestión de revisar si metemos estos datos incompletos al modelo y los imputamos o bien los filtramos para que no entren y dejarlos hasta que tengamos los datos completos. En temas de formato, por ejemplo, también al estar trabajando con algoritmos de Machine Learning, nos puede llevar a generar errores ahí cuando estamos desarrollando el modelo. Entonces, por eso también es importante homologar todos los formatos en las diferentes variables que tengamos. Hasta aquí también podemos hacer una selección de las características relevantes en base a mi modelo. Esto es seleccionar qué variables tienen un mayor peso y poder hacer que mi modelo entrene de mejor forma. Otro punto es pues, no, la normalización de los datos. O sea, lo que comentábamos de homologar las magnitudes en mis variables para que el modelo pueda entrenar de mejor forma. Y bueno, el siguiente paso ya sería la construcción del modelo, que aquí podríamos como incursionar en diferentes algoritmos para tratar de ver cuál es el que mejor funciona. Y esto es como un proceso iterativo de prueba y error, de ir modificando los atributos de cada modelo para ver su respuesta y hasta encontrar como un punto óptimo en el cual mi margen de error sea aceptable de acuerdo a mi criterio de evaluación. Este punto también está muy ligado al tema de análisis de errores, que es como lo comentaba, a través de mi segmento de datos que no utilicé para generar el modelo, ver la respuesta de que está haciendo mi modelo y en base a mi criterio de evaluación, saber si es viable ya desarrollar este modelo o me tendría que regresar a pasos anteriores para incrementar mi certeza. Aquí en este ejemplo también podríamos desarrollar grupos controles, que es
hacer una muestra de poblaciones, por ejemplo, crear dos grupos, en uno que lo meta a la licuadora del modelo y me diga qué producto está, qué producto le recomienda, y en otro que le genere un producto aleatorio. Y estos dos grupos controles, mandarles una publicidad para ver sus respuestas, ¿no? Y hacer el contraste de estos dos grupos para saber si en el grupo donde tiene el modelo funciona mejor que mi grupo que no. También como para hacer una comparativa y ver si el modelo está funcionando de forma adecuada. Ya que tengo el modelo seleccionado a partir de mi definición de criterio de evaluación o de mi margen de error, el siguiente paso ya sería integrarlo a un sistema, el cual sea una interfaz que consulte, que esté consultando el modelo. En este parte también se puede construir una interfaz que lo que haga es que consulte el modelo de forma, en tiempo real. Es decir, tengo mi modelo guardado en algún repositorio y llega, por ejemplo, un cliente a la tienda. Entonces, lo que hace la interfaz es consultar mi modelo para saber qué producto le voy a recomendar. Y bueno, esto ya es dentro de la aplicación del modelo en un sistema productivo. Como resultado de la aplicación del modelo de recomendación, pues ya sé que dependiendo del patrón de comportamiento de cliente, en este caso de Pedro, vimos que su primera compra fue de un mouse y su segunda compra fue de una computadora. Entonces, en base al algoritmo, le recomendamos un monitor, ¿no? De acuerdo al comportamiento de otros clientes y de lo que arrojó el modelo. Se traduce en una experiencia positiva del usuario, o también se puede generar como campañas personalizadas. Es decir, ya sé que a Pedro le gusta comprar productos de cómputo, entonces le hablo también en este lenguaje como para llamarle más la atención. Y esto genera pues, la satisfacción del cliente, que hace que se vuelva leal a la marca. En términos generales, encontramos que el modelo de recomendación incrementa las ventas hasta un 70%. Y también disminuye la devolución de productos en la cesta. Es decir, los productos recomendados tienen un 30% menos de probabilidad de que los abandone el cliente. A su vez, también detectamos aumento de conversiones. Y vimos que la tasa de clics en las cestas es de entre 4 y 4.5 veces más alta que en productos no recomendados. Bueno, en productos que no salieron de un algoritmo de recomendación. Asimismo, también vimos un aumento de hasta 4 veces más visitas en productos recomendados. Es decir, ya sé que si a Pedro le interesa comprar un monitor y le mando una campaña, es 4 veces más probable que el cliente abra esa campaña y visite la tienda para comprar el producto. Algunos casos de éxito en cuestión de modelos de recomendación conocidos son, por ejemplo, Netflix. Netflix te hace una recomendación en función de lo que has visualizado históricamente. Por ejemplo, si a mí me gusta ver mucho películas de terror, lo que hace Netflix es ver los nuevos títulos en función también de que es un género de terror y lo recomienda. Spotify es un poco parecido y lo que hace es que a través de lo que tú escuchas, te da recomendaciones que son muy parecidas a los géneros que escuchas, por ejemplo, o los artistas que estás escuchando. YouTube también tiene un algoritmo similar que lo que hace es que, de acuerdo a tu comportamiento de visualización, te recomienda nuevos videos. Asimismo, Amazon también trabaja con modelos de recomendación, que pues en sí es lo mismo que estamos aquí planteando, que es en base a tu comportamiento de compra, te sugiere nuevos productos. Bueno, en esta parte
podemos ahondar un poco más en el tema de las dudas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Recuerden que para escribirnos su duda pueden hacerlo directo en el chat o bien levantar la manita y yo con gusto les abro el micrófono. Pues parece que por el momento no tenemos más dudas, Francisco. Ok. Bueno, a manera de conclusión, algunas recomendaciones que tenemos sobre el tema en general de la inteligencia artificial. Bueno, sería aprender acerca de la inteligencia y aceptarla como un avance como tal. También sería como preparar a la compañía con elementos necesarios y tener de antemano conocimiento de que la inteligencia artificial es como tal una herramienta y no tanto un empleado. Y también la recomendación es aprender de otras empresas que ya utilizan inteligencia artificial y saber lo que están haciendo para también aplicarlas a nuestra propia empresa. Y bueno, de mi parte hasta aquí sería todo, ¿no? A no ser de que se tengan también algunas otras dudas. Aquí me escriben una duda, Francisco. ¿Cuánto tiempo toma en entender, en entrar, en entrenar un modelo de recomendación? Para la parte solamente del entrenamiento, pues ahí también depende de la cantidad de información que estemos integrando. Por ejemplo, para el caso que publicamos, era de una base de 2 millones de registros o de clientes, y más o menos tardó el entrenamiento en sí unas 4 horas. Entonces, sí, depende de mucho de la información que tengamos. Pero pues, en términos generales, pues un entrenamiento pues sí varía entre 4 horas, 10 horas. Aquí tengo otra pregunta. ¿La digitalización de procesos puede ser la antesala para la implementación de sistemas inteligentes? Sí, por supuesto. Ya que los sistemas inteligentes que generamos dependen mucho de la información disponible. Entonces, si digitalizamos como tal la información, podría ser de utilidad para la generación de nuevos modelos. Entonces, el tema de digitalizarlos me ayudaría a construir modelos con variables que a lo mejor inicialmente no teníamos contempladas. Aquí tengo otra. ¿Cuál es el tiempo recomendable de recopilación de información para poder entrenar algún algoritmo de IA? Pues es que más bien no es tema de que estipulemos un tiempo, más bien sería de que sí tengamos la información necesaria, porque a lo mejor pues la información que tenemos no es como tal tan útil. Entonces, si le invertimos mucho tiempo, pues podría trazar como mi proyecto de inteligencia.
Entonces ahí lo recomendable sería que pues quizás sí definamos un tiempo del que podamos estar trabajando con la incorporación de las variables de la información. Y si ya cumplimos con ese tiempo y vemos que todavía no tenemos una información suficiente, a lo mejor empezar a pensar si debemos de cambiar como el modelo al que queremos llegar, asociado un poco más a la información disponible que ya tengamos. Entonces depende ahí de la información que tengamos para ver si qué tan rápido puede ser mi extracción de información. Pues esas serían todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Recuerden que pueden inscribirse a más webinars de charla con Scanda. Les estaremos mandando la actualización de los webinars posteriores. Y muchísimas gracias. Que tengan excelente día todos. Muchas gracias, Francisco, por esta gran plática sobre inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar a nuestro negocio. Que tengan un excelente día. Sí, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, buen día. Hasta luego.